El doctor Pablo Stolovitzky obtuvo el grado médico con honores de la Escuela de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Realizó su internado y residencia médica en los hospitales afiliados de la universidad. Ha fungido como presidente y ha sido miembro de la Junta Directiva de la Academia Americana de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello. Actualmente es el director de Asuntos Internacionales de la Academia Americana de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello. Sus áreas de interés clínico incluyen la rinosinusitis, otitis, ronquido y apnea de sueño. Su área de interés de investigación es la otorrinolaringología pediátrica, la rinología y enfermedades de senos paranasales, sinuplastía con balón para rinosinusitis aguda recurrente y crónica, dilatación con balón en la disfunción de la trompa de Eustaquio y stents liberadores de esteroides en la cirugía de senos paranasales. Queda con ustedes el doctor Pablo Stolovitzky. Entonces, esto es lo que vemos. Doctor, tengo sinusitis. Entonces la pregunta es, ¿hay una relación causal entre la cefalea sinusal recurrente y la sinusitis? Y la otra pregunta es la cirugía endoscópica nasosinusal eficaz en el control de la cefalea sinusal? Y lo otro es, ¿qué es lo que los pacientes con cefalea sinusal piensan que tienen? Este estudio lo he hecho para el diagnóstico de la cefalea. Estudió qué es lo que los pacientes piensan que tienen. Y el 61% dijo que era sinusitis, mientras que un 43% dijo que era cefalea tensional y un 40% hablaba de migraña y otros de cefalea menstrual. Pero cuando se reclasificó esto, lo que concluyeron es que todos estos pacientes, la gran mayoría que pensaban que tenían sinusitis, lo que tenían era migraña con o sin agua, 80%, mientras que un 8% tenían probablemente migraña, un 8% sinusal, tensional, y un 4% otras cosas. Y de los síntomas sinusales que estos pacientes tenían concomitantemente presión sinusal, tenían dolor sinusal, tenían congestión nasal, rinorrea y goteo de los ojos, lagrimeo de los ojos. Todos estos síntomas que son parasimpáticos los vamos a estudiar en el contexto de la neurofisiología. ¿Por qué estos pacientes con migrañas tienen estos síntomas nasales tan importantes? Entonces, esto es un trabajo de Eero que fue publicado en el Journal of Headache. Entonces dijo, cuando hablamos de cefalea sinusal, el 63% de los pacientes tiene migraña, el 23% tiene probablemente migraña, y luego el 9% tiene algo no clasificable, y el otro 5% son otras causas. Presten atención a esto porque esto lo más importante en cuanto al diagnóstico. Y de esos otros, el 3% de esos pacientes tenían rinosinusitis aguda. Solo el 3% de esos pacientes con cefalea sinusal tenían rinosinusitis aguda. Este es el trabajo de ellos. Este otro trabajo, que está hecho por Tepper, confirmó los hallazgos de Eros, y dijo que el 94% de los pacientes tienen migraña, probablemente migraña, y solo un 3% tiene otras causas, que son la rinosinusitis aguda. Entonces, quiero que se acuerden de eso.
porque eso lo vamos a ver también en otro contexto. Este es un trabajo que dice que alrededor de 14 millones de pacientes en los Estados Unidos hoy día están diagnosticados erróneamente como problema sinusal, mientras que en realidad son pacientes que lo que tienen es migraña. Este trabajo, que es de Jackson, es muy interesante porque es en la cefalea sinusal en nuestra consulta. Esto es específicamente de otorrino. Entonces, lo que es importante estudiar acá es que hay combinaciones. En una consulta de otorrino que venga paciente quejándose de cefalea sinusal, el 20% tiene sinusitis. Este número es importante. Un 19% tiene rinosinusitis, tiene rinitis alérgica y migraña. Un 16% tiene rinitis alérgica que le produce cierta cefalea. Un 13% tiene migraña pura. Y luego un 11% tiene migraña más sinusitis. ¿Qué significa esto? Que no hay diagnóstico puro. Uno puede tener la cefalea sinusal que tiene componente migrañoso y tiene componente de rinitis alérgica y componente de sinusitis aguda. Pueden coexistir en el mismo paciente. Y eso es lo que lo hace más difícil de diagnosticar. Por lo tanto, tengamos en cuenta eso. Que en nuestra consulta vemos un popurrí, una mezcla importante de todo eso. Esto es un trabajo de Mede que lo publicó en el 2008 en también la revista GEDE. Concluyó que el 74% de los pacientes con sinusitis o cefalea sinusal tienen un diagnóstico de migraña y que el tema es bastante prevalente. John Delgado en Emory hizo otro estudio que el 82% tienen cefalea sinusal y que en realidad lo que ha hecho es, ¿qué pasa si tratamos a estos pacientes empíricamente con triptanos? ¿Qué pasa si le damos triptanos como un diagnóstico, una terapia diagnóstica? Entonces el paciente viene, yo le doy lo que sospecho que tiene una cefalea, una migraña, y le doy como tratamiento, bueno, si usted tiene su dolor, tómese este triptano y vemos cómo le resulta eso. Eso fue lo que hizo en el estudio y concluyó que el 82% de esos pacientes respondían al triptano. El 82% de los pacientes. Vamos a la parte, digamos, diagnóstica. Este es el International Headache Society y cómo se diagnostican, cuáles son los criterios diagnósticos para diagnosticar migraña. Entonces, la migraña es una cuestión episódica que dura entre 4 horas a 72 horas. Puede tener dos tipos de cualidades de dolor. Una es un dolor unilateral, que puede ser así pulsante, que se aumenta con el movimiento y que tiene una característica o cualidad de moderada a severa. Y que puede estar acompañado por síntomas vegetativos, como la náusea, el vómito, la fotofobia y la fonofobia. Entonces, necesitamos para hacer este diagnóstico, dos de los que ven a su izquierda de la pantalla y uno de los que ven a su derecha de la pantalla. O sea, que sea unilateral no es necesario, puede también ser bilateral y también puede ser pulsante en su general, pero no necesariamente pulsante. Entonces, lo que tenemos que discernir nosotros es lo que es la cefalea sinusal versus la cefalea rinogénica. La cefalea sinusal es un paciente que se queja de dolor que está focalizado en la cabeza, pero particularmente en las áreas de la cara y que tienen síntomas nasales. Yo sé que es la cefalea sinusal, pero eso puede ser una migraña. Cuando nosotros caratulamos a un paciente como cefalea rinogénica, estamos diciendo que su cefalea está directamente relacionada a patología que viene de la nariz o de los senos paralizados. Entonces, esa terminología la deberíamos empezar a utilizar. Si yo caratulo a un paciente como cefalea sinusal, simplemente estoy diciendo, describiendo que es de la zona de la cara y que tiene componentes nasales, sintomatología nasal, pero no estoy diciendo que ese paciente tiene sinusitis, ni aguda, ni crónica, ni subaguda.
Cuando digo carcinogénica, estoy diciendo que ese paciente tiene un problema, efectivamente, sí, de la nariz o de los senos parásitos. Y entonces, la atribución de cuáles son, cuando yo hago el diagnóstico de la sinusitis aguda, es cuando yo lo calculo de esa manera, y entonces ahí sí lo puedo hablar como rinocinusitis, se crea rinogénica por rinocinusitis. Veamos este caso. Este es un paciente, una mujer de 36 años, que tiene 10 años de cefalea recurrente que se agrava con movimiento, promedio de 2 cefaleas por mes. Las cefaleas son del lado izquierdo, hemicraneal, asociadas con náusea, vómito, fotofobia y congestión nasal severa. Secreciones nasales no purulentas, los ataques duran 2 días y resuelven por completo. ¿Cuál es su diagnóstico? Levanten la mano los que piensan que esto es una cefalea sinusal. Levanten, cefalea sinusal, muy bien. Estamos hablando de la terminología, que es una cefalea que está en la región de la cara, que tiene síntomas nasales. Habla de dolor del lado izquierdo. Entonces, levanten la mano los que piensan que esto es una cefalea rinogénica. Levante la mano los que no tienen idea, porque la mitad no levanta la mano. Vamos de nuevo. Esto es la clave de la cuestión. Si agarran esto, entendieron la charla, si no, no la entendieron. Entonces, nuevamente, sean honestos con lo que están pensando y vamos a hablar por qué. Levanten la mano los que piensan que esto es una cefalea sin usar. Pero que todos levanten la mano en algún momento. Levanten la mano los que piensan que esta es una cefalea rinogénica. Ok, agarra los rinogénicos. Es cefalea sinusal. No entendieron nada. Es broma. ¿Por qué? ¿Por qué esto es cefalea sinusal? Fíjense que esto es del lado izquierdo. El síntoma del lado izquierdo, el velamiento del lado derecho. Fíjense que tiene asociado náusea, vómito, fotofobia y fonofobia, que son los diagnósticos de la migraña. Ya vamos a ver por qué es eso. Y fíjense que tiene secreciones nasales, pero no son purulentas. La cefalea sinusal tiene secreciones nasales, congestión nasal, y vamos a explicar por qué. Pero aparte, dura 2 días y resuelve. Si esto fuera una rinosinusitis aguda, eso no se le va a resolver a la paciente. Eso va a seguir y va a ser persistente. Entonces, este es un caso de cefalea sinusal. Vamos al otro. Hombre de 52 años, con un año de dolor constante de la región occipital, sin síntomas sistémicos ni autonómicos, sin historia de migraña, resonancia magnética del cerebro es normal. ¿Cuál es su diagnóstico? Levanten la mano los que piensan que esto es una cefalea sinusal. Muy bien. Levanten la mano los que piensan que es rinogénica. Ok. Siguen algunos perdidos. Bien. Entonces, fíjense. Dolor constante en la región occipital. Típica de esfenoides. Sin síntomas autonómicos. No hay fotofobia, no hay fonofobia. Sin historia de migraña y la resonancia del cerebro es normal. Bueno, el cerebro es normal, excepto que tiene un velamiento importante del cerebro. Esta es una cefalea rinogénica, porque este paciente no tiene diagnóstico de migraña. Esa es la diferencia. Y luego, ¿quién ha tratado espolones como este? Levanten la mano. Claro que sí. A ver, pregunta, a ver quién se anima a contestar. ¿Esto es causa o no es causa de cefalea rinogénica? Diga, doctor. Es causa. Síndrome de Schluder. Ok, es causa, perfecto. Entonces, lo opera este paciente y le dice, yo le voy a curar su cefalea. ¿Esa es la causa? De acuerdo.
¿Alguien está en desacuerdo con ese doctor? Depende de la sintomatología del paciente. Si el paciente tiene síntomas que corresponden a migraña, a quitar el espolón va a mejorar su ventilación, pero probablemente el dolor no se le va a quitar. ¿Por qué lo piensa eso? Porque, o sea, el dolor aquí, cuando está ocasionado solo por el espolón, los síntomas que va a tener el paciente son localizados en la nariz y el dolor casi siempre es constante y no viene con síntomas de náusea, vómito, fotofobia. Si tiene esos datos, pues tiene un síndrome migrañoso agregado. Entonces hay que tratar las dos cosas. En realidad los dos tienen razón. Los dos tienen razón. Yo alguna otra acotación, ¿por qué los dos tienen razón? Primero que es posible que esto produzca dolor. Y como dijo Toto, una separada del lugar se trataría sacando la causa de la irritación. Pero hay veces que sacamos la causa de la irritación y, como dice la doctora, el dolor sí. Uno de los test diagnósticos descritos por Fred Funes: si ese paciente se presenta y está con dolor, nosotros anestesiamos la zona con lidocaína, con tetracaína, con lo que ustedes quieran, la anestesiamos bien y le preguntamos, a los 20 minutos, ¿el dolor se le fue? El paciente dice que sí, hacemos lo que dijo el doctor, usted tiene una gran chance de que su dolor se le va a ir con esta operación. Si el dolor no se le va, le digo lo que dijo la doctora, dice: yo le puedo mejorar la ventilación, pero no sé si se le va a ir el dolor. En realidad yo siempre digo, no sé si se va a ir el dolor, es posible que se le vaya, yo creo que vale la pena hacerle su cirugía, y ahí llegamos con este color. Esto puede ser rinogénico o puede ser sin usar la guanacina. Lo cual significa que no todas las cefaleas son iguales. Parecen iguales, pero no son iguales. Y es nuestra labor en el arte de la medicina discernir cuál es cuál. Vamos entonces a la parte seria, ahora a la parte más difícil. La parte. ¿Se proyecta esto? Sí. Bien. Entonces, fíjense: esto es la activación de los nervios y los vasos sanguíneos en la migraña. Vamos a hablar de receptores y vamos a hablar de estimuladores. Uno es el gen, el péptido relacionado a la calcitonina, que es un potente vasodilatador que causa dolor en la migraña. Esto estimula y bloquea, su estímulo, cuando se estimula el gen, bloquea la liberación del gen relacionado al péptido de la calcitonina y lo hace a través de la estimulación de este receptor, que es el 5-HT1D. Nadie se va a acordar de esto después que termine esta charla. Lo importante es que se acuerden de que hay un receptor a nivel de los vasos sanguíneos que los nervios estimulan y eso produce vasodilatación. Entonces, este es el otro receptor, el 5-HT1B. Su estímulo reduce el dolor inducido por la vasodilatación. Acuérdense de eso. Entonces, los estímulos producen diferentes cosas. La activación de esto produce la activación del núcleo caudal trigeminal. Esto está un poco en la nebulosa, los neurólogos no se ponen de acuerdo con esto, pero es un episodio que llaman una disfunción neural disfusa. Algo sucede en la corteza cerebral que produce este estímulo. Esta disfunción es lo que dispara la migraña. Entonces, eso produce dilatación de los vasos cerebrales. Eso produce activación del sistema trigémino vascular y eso produce la estimulación del núcleo caudado trigeminal. Si se acuerdan de dos cosas, va a ser suficiente: la difusión neuronal y el estímulo del núcleo caudal trigeminal. Porque ahí, en ese núcleo, es donde va a pasar todas las cosas que vamos a mencionar respecto a los síntomas sinusales. La activación del núcleo caudal trigeminal resulta en dolor referido percibido en la distribución trigémino-cervical, que es la distribución de la rama oftálmica, como lo ven acá, la distribución maxilar y luego la distribución en la rama mandibular y también la parte dorsal, la parte de los nervios cervicales.
Eso, por eso esa estimulación del núcleo caudal trigeminal produce dolor facial, que puede estar acá, la paciente dice frontal, o acá, que uno piensa que es maxilar. Es allí, esa estimulación es lo que produce el dolor facial. Y la activación del núcleo caudal trigeminal también puede producir estimulación refleja de los nervios parasimpáticos craneales de la cavidad. Por lo tanto, ¿cuáles son los núcleos? Está el núcleo salivar superior y está el ganglio fenopalatino. Eso es lo que produce la estimulación autonómica, que también va a producir los síntomas sinusales, que son rinorrea, congestión y lacrimación. Entonces, fíjense, el estímulo de un núcleo puede producir dolor facial y también síntomas autonómicos como es la rinorrea y la congestión nasal. ¿Y qué pasa con eso? Cuando eso sucede, este mismo paciente que ven aquí está teniendo los síntomas nasales. Cuando está en el medio de la migraña, esa se congestiona. Usted le hace una endoscopia a ese paciente cuando está con una migraña y va a estar engrosamiento del cornete, inflamación, rinorrea. O sea, todos los síntomas de la rinorrea. ¿Cómo entonces no se van a confundir los pacientes y los médicos de que hay algo sinusal? Porque tienen el mismo componente. La única forma de hacer la distinción es por la historia en ese momento. La historia clínica es la que tiene la mayor importancia en este momento. Porque yo no, si yo le veo a la hora de endoscopía, bueno, lo vamos operando. Usted tiene este dolor de inflamado, no sé, tiene un velamiento, vamos a hacerle algo para que lo llevamos, pero ese paciente no lo vamos a llevar con cirugía, es mi opinión. Entonces, no tenemos audio, ¿no es cierto? Sí, tenemos audio. Bueno, este es el video que nos muestra un poco la fasofisiología. Viene el paciente con la migraña, entonces vamos a estudiar ahora un poco repasando lo que acabamos de ver en los slides anteriores. Desde que 9 de cada 10 pacientes se quejan de esto y requieren tratamientos de diferentes tipos para liberar el dolor, evitar las recurrencias, etcétera, etcétera. Y se quiere algo que trabaje efectivamente y rápidamente. Bien. Vamos a ver la patofisiología, es un video interesante. Entonces, acá estamos hablando de la disfunción neural a nivel de corteza cerebral. Es aquí donde sucede esto. Entonces, se produce esa depresión cortical y se produce una inflamación que genera toda la parte de estímulo neuronal y que lleva a través de el estímulo de las terminales nerviosas del nervio trigeminal y de las meninges y de los vasos sanguíneos. Esa inflamación a nivel del nivel neuronal produce la liberación de el CGRP, que lo habíamos nombrado, la calcitonina, la sustancia P, que produce el dolor, y las quininas. Entonces esa liberación en ese medio establece que el ciclo de la oxigenasa con el ácido araquinónico, las prostaglandinas se liberan. ¿Y qué hacen las prostaglandinas? Inflamar. Inflaman los nervios, inflaman los vasos sanguíneos, producen vasodilatación. Al producir esa vasodilatación, empieza el dolor, se estimula el nervio trigeminal, el ganglio trigeminal y por ende el núcleo caudal trigeminal. Y recuerda, ahí es donde empieza aquí de la cuestión. Entonces es un círculo vicioso, un círculo vicioso que estimula uno a otro. Esa estimulación del ganglio trigeminal produce lo que habíamos hablado, dolor a nivel de la rama de los tánicos, de la rama del maxilar, la rama mandibular y también cervical, porque todos son ramas del nervio trigeminal. Este dolor se perpetúa y además produce también feedback negativo y más depresión cortical, lo cual aumenta aún más el dolor. Por esto,
este ciclo, por eso pueden durar 72 horas. Entonces, también se estudió de que toda la parte de la glial, de las células gliales, también se inflama. Entonces, esa inflamación a nivel del tejido intersticial del cerebro también produce inflamación aún mayor. Entonces, esto ahora va en aumento. Esto produce aún más dolor y ahora todo el componente del sistema trigeminal está estimulado. Al estimularlo de esa manera, habíamos hablado de que también va a haber una estimulación de los ganglios, ahora vamos a los ganglios parasimpáticos. La estimulación parasimpática es la que va a llevar a los síntomas que habíamos hablado de estimulación. Acá lo vemos, por ejemplo, acá está hablando de la parte de estimulación de la parte cervical, mandibular, oftálmica y maxilar. Esa es la estimulación de dolor, ¿verdad? Entonces, llevamos esto, también puede tener dolor en la nuca, lo cual el caso que les mostré antes del esternoides también puede o no puede ser cefalea sinusal por dinogénica. Y luego lo que hago más énfasis, porque es donde ahí nos equivocamos nosotros en el diagnóstico, es que en la estimulación del núcleo salivar superior, que es parasimpático, lleva a la estimulación de la parte parasimpática tanto a nivel oftálmico como nasalino sinusal. Y eso produce los síntomas que habíamos hablado de fotofobia, fonofobia, tenemos en la parte de rinorrea, la parte de congestión, etcétera, etcétera. Entonces recuerden, hay vasodilatación, hay inflamación, hay nociscepción, una sensibilización de todo el sistema nervioso central. Eso es lo que pasa en un paciente que está migrañoso. Entonces, la respuesta es, bueno, ¿qué hacemos con estos pacientes? Este trabajo lo hizo Pater en el 2013, es una revisión sistemática concreta de 1450 trabajos, y la conclusión que llegó es que si no hay evidencia de patología sinusal, o por tomografía computada o por endoscopía, el tratamiento debe ser dirigido a la migraña. Entonces, hacer el diagnóstico diferencial, pero no, pero tenemos que aprender a tratar a los pacientes con migraña, porque, y no tener temor a hacerlo, como no tenemos temor de presentar a los pacientes inhibidores de bomba para el reflujo laringofaríngeo. Entonces, ¿cómo se maneja la migraña? Identificar los disparadores, qué es lo que lo causa. Y luego, cómo tratar los episodios agudos y cómo hacer los tratamientos preventivos para estos pacientes. Los triptanos son los que mejor funcionan para la migraña. Hay una lista larga, no sé los que están acá en México, el nombre comercial de Estados Unidos es este, es el nombre genérico. Yo uso bastante el sumatriptán y el sumatriptán con naproxeno, a una dosis de 100 miligramos. Este es el que tiene naproxeno, triptán. La dosis es una tableta, se da dosis de tableta, se le da una dosis, y si a las 12 horas no mejoró, se le da otra dosis. O sea, se dice al paciente, apenas empieza su cefalea, su migraña, que se toma una de estas. ¿Está el sumatriptán acá? Sí. Entonces, se la toma apenas empieza y se la toma de vuelta si no le mejoró a las 2 horas, y eso es todo. Más no puede tomar por día, si no se le mejora va a tener que esperar 24 horas o irse a la sala de emergencia. Se puede tomar con o sin comida. Tratamientos preventivos. Se recomienda el tratamiento preventivo si la historia de migraña es de más de 15 migrañas al mes. O sea, eso es bastante. Los beta bloqueantes funcionan bien para esto: atenolol, metoprolol, nadolol, propranolol. Esto para prevenir la migraña. Y luego, los anticonvulsivantes como el divaproex y el topiramato también funcionan como tratamientos preventivos. Bloqueadores de canal de calcio, el verapamilo, también funciona. Antidepresivos tricíclicos como la quetiapina también funciona. Y muchos colegas están haciendo inyecciones de botox, de la toxina.
medicina botulínica, el topiramato se da dosis ascendentes, se da 25 miligramos a la noche por el cual produce cierto sueño, y luego en la segunda semana se le aumenta 25 a la mañana y 25 a la noche, en la tercera semana se aumenta la dosis nocturna y luego se lo puede mantener con 50 miligramos BID para si lo tolera los si se le mejoró el problema con dosis más bajas, se hace la titración sin este es el Botox, estas son las zonas donde se inyecta el Botox para decir, ¿por qué esto del Botox funciona? Porque de alguna manera trabaja, a pesar de que es, trabaja en la parte del nervio trigeminal. En conclusión, la mayoría de los pacientes con dolor sinusal tienen diagnóstico errado de sinusitis. Los otorrinos debemos aprender a diagnosticar y a tratar a las migrañas. En mi experiencia, la cirugía endoscópica rinosinusal puede curar la patología sinusal, pero no necesariamente la cefalea sinusal. Por eso, cuando el dolor sinusal se ensaña, pensemos en migraña. Muchas gracias. Aprendí a usar y me da buenos resultados. Pero no uso el propanol, pero hay muchos neurólogos que usan el propanol. Gracias. ¿Alguien más? De la articulación temporomandibular son disparadores. El tratamiento de la disfunción es importante. Algunos también hacen inyección de botox para la temporomandibular. Hay que tenerlo en cuenta. La temporomandibular nos persigue desde el oído hasta la cefalea, hasta la parte sinusal. Definitivamente hay que tenerlo en cuenta en la intervención. Bueno, los invito a que vayan a Atlanta. En octubre 7 al 10, nosotros estamos allá para recibirlos con tanto cariño como ustedes nos han recibido aquí. Muchas gracias.